Chicos, aquí está la nueva teoría. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Todo comienza cuando iba a girar hacia la izquierda para ir a casa, pero un rayo me cayó en la cabeza, matándome. Comencé a abrir mis ojos, vi a un señor sentado en mi frente, dije: ¿en dónde estoy y quién es usted? Señor, tengo muchos nombres, pero ustedes me conocen como Dios y estás en el limbo, dije, o sea, estoy muerto. Dios, y te pido que me perdones, dije. ¿Perdonarle de qué? Dios, es que el rayo que te mato lo lance, yo no pensé que le caería a alguien, así que para enmendarlo te tengo una propuesta, dije. ¿Cuál? Dios, te puedo enviar a otro mundo con varios deseos que dices, dije. Lo acepto, pero ¿puedo elegir a qué mundo puedo ir? Dios, no hay problema, ¿a qué mundo? Puse mi dedo en el mentón pensando, dije, ¿puede ser un anime? Dios, sí, dije. Entonces quiero ir al anime de Fairy Tail. Dios, ¿y cuáles son tus deseos? Dije, primero quiero el cuerpo de Natsu, pero con el pelo negro y ojos de color azul. Quiero también tener todas las magias de Fairy Tail y Nanatsu no Taizai, tener el Sharingan con todas sus evoluciones y técnicas sin perder la vista. Quiero ser un demonio como Meliodas y su maldición, tener el poder de todas las bestias con cola y el modo sabio de los seis caminos, ser un prodigio como Freezer, quiero poder crear lo que sea con solo pensarlo, tener los recuerdos de Naruto, Sasuke, Meliodas y Natsu, quiero caer cuando Maris era niña una semana antes que destruyan su gremio, ser cerca de ella y 10 deseos más. Dios, está bien, me tocó la cabeza, comencé a brillar al irse el brillo, tenía el cuerpo de Natsu pero con el pelo negro y los ojos azules. Me comenzaron a llegar los recuerdos de Naruto y los demás, comencé a llorar. Dios, ¿estás bien? Dije, sí, limpiándome las lágrimas. Ya puede enviarme a ese mundo. Dios creó un portal. Dios, que te vaya bien. Pase el portal, vi una luz al final, tuve que cerrar mis ojos. Al volverlos a abrirlos, vi que estaba cayendo de 130 metros. Unos minutos atrás Maris vino a ver el mar, lo estaba contemplando, vio al cielo, vio que apareció un agujero negro, vio que salió una persona cayendo de una gran altura. Conmigo pensé, si no hago nada moriré, debo arriesgarme. Me concentré, activé la marca demoníaca, estaba cerca del suelo, unas alas de masa oscura me salieron, me detuve a centímetros del suelo. Hubo una onda de aire. Maris estaba en shock al ver que el chico estaba flotando a centímetros del suelo. Me salió un poco de sangre del labio. Bajé al suelo, desactivé la marca demoníaca, caí de rodillas jadeando. Pensé, con solo usar eso estoy muy agotado. Maris se acercó. Maris, ¿quién eres? La vi. Ella dio unos ojos azules como el cielo. Dije, yo soy Kaneki Dragnell. ¿Y tú? Ella, soy Maris Vermilion. Dije, un gusto. Maris, sentándome.
Vi el lugar, dije: Mavis, ¿puedes decirme en dónde estamos? Mavis, en la isla Tenrou. Pensé con que así se ve la isla Tenrou en esta época. Mavis, ¿de dónde eres? Dije: vengo de Britania. Mavis, nunca he escuchado ese lugar. Dije: es que es un lugar muy lejano que casi nadie conoce. Mavis, entiendo. ¿Y por qué saliste de ese agujero? Dije: tuve una pelea con mi padre, donde le gané, pero ese portal apareció detrás de mí y me absorbió y caí aquí. Mavis, ¿y por qué peleaste con tu padre? Mi pelo cubrió mis ojos. Dije: peleé con él para salvar a alguien, y no me preguntes por esa persona. Ella vio que lo dije con voz triste, sabiendo que era muy delicado ese tema. Dije, cambiando de tema: dime, ¿qué haces aquí? Mavis, vine aquí para ver el mar. Vi el mar, el paisaje era hermoso. Dije, se ve hermoso. Di una sonrisa. Mavis me vio, se sonrojó un poco al ver mi cara. Vio mi cuerpo, pensó: es un chico guapo. Se sonrojó más. Me paré. Dije: Mavis, ¿en dónde vives? Ella me vio. Dije, no pienses mal, es que no sé en dónde estoy y tengo que buscar un lugar en donde dormir. Mavis, bueno, yo duermo en un establo y trabajo en un gremio. Dije, entiendo, ¿me puedes llevar al establo? Mavis, ¿vas a dormir ahí? Dije, tengo algo pensado hacer. Ella me llevó, estábamos afuera. Mavis, ¿qué piensas hacer? Dije, observa. Fui atrás del establo. Mavis me siguió, puse mis manos al frente. El suelo comenzó a brillar, comenzó a aparecer un suelo, luego unas paredes, un techo. Al terminar había una casa pequeña. Bajé las manos. Mavis, ¿cómo hiciste eso? Dije, yo puedo crear cosas con mi mente. Entré, había una cocina, una mesa y una cama. Dije, bienvenida a tu nueva casa. Mavis, ¿nueva casa? Dije, sí, ahora esta será tu casa. Dime, ¿tienes hambre? Mavis, no quisiera. ¿Mueles? Su estómago sonó. Ella se sonrojó un poco. Dije, no te preocupes. Me fui a la cocina, comencé a cocinar. Luego de 30 minutos terminé, puse un plato para Mavis y para mí. Nos sentamos. Mavis dio un bocado. Dije, ¿qué tal sabe? Mavis, está muy rico. Comiendo rápidamente pensé, qué bueno que no cocino como Meliodas. Comenzando a comer se hizo de noche. Di un bostezo. Dije, Mavis, voy a dormir metiéndome en la cama. Mavis, ¿y dónde duermo yo? Dije, aquí haciendo un lugar en la cama. Mavis, dormir contigo. Dije, si hay algún problema. Mavis, pero es que dije, no te preocupes, no te haré nada. Dándole la espalda, pensé, no le haré nada por ahora. Ella se subió, se acostó, cerró sus ojos durmiendo. Luego de 10 minutos, salí de la cama, creé una puerta, entré fuera 2 horas, dentro un año, entrené todas mis habilidades y magia, salí, tenía un poco más marcado el cuerpo, volví a acostarme. Hasta aquí esta parte. Si quieren ser saludados solo, déjenlo en los comentarios. Hasta la próxima.